foi pra... Hospital em Bogotá, gastaram mais... Passaporte não! 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 We have to tell this band of hypocrites, tyrants, and racists that we're done with having them control our lives, mess with our children, and close our businesses. We're moving on from COVID. Whether they like it or not, we're moving on. Estamos en las afueras del hospital San Vicente de Paul en Heredia, donde un niño está siendo retenido en el hospital contra su voluntad y con su madre embarazada, todo porque los padres decidieron que no es el momento de vacunarlos a ese niño todavía. Aquí está don Esteban, él es el padre de este niño. Y le comunicaron hace un ratito que la mamá se comunicó con él. ¿Qué le dijo a su esposa? Le dice mi esposa, licenciado, que la metieron en un cuarto y supuestamente la privaron de estar en la camilla donde estaba, ya que inclusive la tienen ordenado no moverse de la cama donde está. Y según parece que pusieron un oficial de seguridad y una enfermera, y le pusieron una enfermera para que no se mueva del lugar donde la colocaron. Es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Esto no es Costa Rica. Aquí deberíamos estar miles de costarricenses defendiendo la libertad contra esta arbitrariedad, este estado totalitario. ¿Cuál democracia? No, están pisoteando la patria potestad de los padres, pisoteando el interés superior del niño. Lo quieren vacunar a pesar de los factores de riesgo que dicen los padres y quieren esperar. Viene saliendo una crisis de estar internado por razones asmáticas, 5 días, sus defensas bajas. Los padres no quieren vacunarlo todavía y los quieren obligar. Entonces retienen al niño en el hospital. Es un relajo. Realmente es un relajo lo que están haciendo con mi esposa y mi hijo. Es increíble, increíble. Los padres estamos aquí en solidaridad con Esteban, el papá de este niño de 6 años. 6 años retenido, viviendo ese trauma por la arbitrariedad de este estado. ¿Ya podemos ver esto?
Actually, my eyes literally feel the same.